veces los perros parecen actuar y reaccionar como animales salvajes, aunque sean por definición domésticos. En el curso de tan solo unos 14.000 años, el hombre ha modificado y manipulado una especie única para crear más de 400 razas. Aún así, y a pesar de sus variaciones formales, los perros no son otra cosa que mutaciones de su ancestro más cercano. El lobo. Los lobos son oportunistas y cazan en manadas, siempre alerta a la posibilidad de una presa fácil. ¿Fue ello el catalizador para su domesticación? Por miles de años, los lobos habían competido por las presas con otro grupo de cazadores, que a diferencia de ellos, poseía un complejo sistema de comunicación. Quizás los lobos fueron atraídos por el olor de la carne cocinándose sobre una fogata y así entraron en contacto con sus rivales humanos. Algunos lobos pudieron haberse quedado merodeando para recoger las sobras. Los humanos quizás les permitieron a estos animales menos agresivos y más curiosos permanecer cerca y procrearse. ¡Vete! Y así, por una cuestión de azar, empezó la relación que transformaría al lobo. Este es el punto inicial para obtener ADN y realizar la investigación genética. El experto en genética evolutiva, Dr. Rodney Hanekat, está tratando de descubrir con precisión cómo ocurrió el accidente de la domesticación. Sus análisis podrían incluso revelar dónde y cuándo fueron domesticados los lobos por primera vez. La domesticación es en realidad un evento poco frecuente. No es algo que los seres humanos en su gran sabiduría puedan hacer a menudo. Obviamente no fue algo que ocurriera muchas veces y debe haber sido puro azar lo que nos permitió domesticar una especie en particular para comenzar. Pero ¿cuánto tardaron los lobos en ser domesticados? Antes se pensaba que aquello había tardado cientos, incluso miles de años. En Siberia, un malogrado experimento ha cambiado esa opinión. Hace unos 30 años, la industria de peletería rusa intentó criar zorros plateados que fueran mansos y fáciles de manipular. La mansedumbre en los animales salvajes generalmente es una peculiaridad juvenil, así que buscaron zorros que conservaran esa mansedumbre en su vida adulta. Llevó menos de 25 años lograr una mansedumbre adulta que pudiera ser reproducida confiablemente de una generación a otra. Pero al domesticar al zorro plateado, la industria de peletería consiguió más de lo pensado. Los zorros domésticos heredaron no solo la mansedumbre juvenil, sino con frecuencia sus características físicas. Por ejemplo, les empezaron a aparecer manchas blancas sobre la cabeza y el pecho. Algunos desarrollaron permanentemente orejas colgantes y el tamaño de la cola se volvió algo impredecible. Algunas eran cortas, otras largas y algunas rizadas, como las del husky. Este es un animal interesante como resultado de la domesticación. Los más afectados se parecían a cualquier otro animal, excepto a un zorro.
Este animal tiene un ojo azul. Manchas blancas en los costados y la forma de su cola es interesante. Ello los hizo inútiles para la industria de la peletería. Sin embargo, nos enseñó qué tan rápido pudo el lobo haber sido domesticado y luego modificado físicamente. Con más de 400 razas diferentes, nos preguntamos cuáles serían algunas de las características básicas del perro. Muchos perros en el tercer mundo parecen compartir las mismas características físicas. Pienso que el perro del tercer mundo, Ilisi, es un ejemplo clásico. Cerca de 14 kilos de inteligencia canina perfectamente proporcionada. El perro del tercer mundo es un perro natural. Ella no ha estado sujeta a una cría selectiva por parte del hombre. No ha sido moldeada para conformar algún ideal de perfección o de utilidad humana en particular. Ha sido formada por las fuerzas de la naturaleza. Estos perros de huesos finos y pelaje delgado de la selva tropical suramericana lucen como verdaderos perros a todo lo largo de los trópicos. Sobre las remotas estepas mongólicas, otra especie de perro natural comparte su vida con los nómadas. Estos perros norteños son más corpulentos, sus huesos son más grandes y poseen un pelaje más grueso para un clima más frío. Deben ser lo suficientemente fuertes, aún siendo cachorros, para recorrer grandes distancias. Los nómadas se desplazan frecuentemente en busca de mejores pastos para sus ganados y esperan que los perros mantengan el paso o estos son abandonados a su suerte. Conceden gran valor a sus perros y los alimentan con la misma nutritiva leche de cabra que ellos beben. Algunos perros mongoles han sido criados selectivamente. Una de dichas razas posee manchas de color canela sobre los ojos, lo cual da origen a su nombre. El perro mongol de cuatro ojos es un ejemplo de la manera en que podemos unir los genes caninos para lograr un efecto increíble, porque una mirada directa a los ojos de un lobo es algo amenazador, pero a cuatro ojos lo es aún más. Los mongoles aprecian tanto a sus perros de cuatro ojos que incluso les suministran cuidados veterinarios, una práctica costosa para las personas de los países menos desarrollados. Utilizamos los perros para proteger al ganado y para cazar. Las personas poseen perros.